Buenos días. Hoy un nuevo vídeo para analizar los cohetes, la trayectoria de los cohetes y bueno, cómo caen al mar. De qué forma hay que verlo, porque hoy en día lo que estoy viendo es que todos los lanzamientos de Cabo Cañaveral pues se hacen de noche y aprovechan cuando está muy nublado para que la gente no vea nada. Y bueno, este vídeo que voy a mostrar ahora es un vídeo oficial de la NASA, como pueden ver, pero lo que he hecho es editarlo y aumentarle la claridad y el brillo para conseguir ver las estrellas. A través de las estrellas pues podemos ver la trayectoria del cohete, si va para arriba o va para abajo, si va para el espacio o va para el triángulo de las Bermudas. Y bueno, vamos a ver un trocito de vídeo y iré haciendo pausas en lo que pretendo mostrar y que lo comprendan mejor. Vamos a darle al play, a ver, y vamos a comentar. Ya he dicho que está editado el vídeo este para conseguir ver las estrellas, o sea, he aumentado los puntos blancos en la edición y la claridad a tope para conseguir lo que voy buscando, la estrella y por perspectiva ver dónde va el cohete y la dirección que lleva ese cohete, el camino que toma. Vamos a empezar. Yeah, those stickers will, get to go on those Teslas for the first time since SpaceX told us they're expanding their fleet of ride-out vehicles. And we know they're getting close because I can hear the helicopter. There it is, passing overhead as they pass in front of the Kennedy Space Center VAB and just a few feet away from the turn basin. And while we're looking at the VAB, the home of the Artemis 1 mission and all Artemis missions, it's a good time to talk about what happened at the turn basin the other day. They're getting ready to pass by that body of water as we see some folks waving at those cars as they go by. Represented the whole crew. You heard Arthur call the side hatch leak checks are good, which is a great sign. It's going to take a while now for the closeout crew to actually clean out the white room. Bueno, pronto empezará la cuenta atrás y veremos cómo sale el cohete, porque los de la NASA tienen unas cámaras especiales que lo que hacen es que esas cámaras siguen el foco de luz, el foco de siguen digamos el fuego que va desprendiendo el cohete. Las máquinas pues siguen ese fuego automáticamente, como veremos. O sea, son unas máquinas muy, tienen que ser muy caras, porque va siguiendo la trayectoria del cohete por el fuego que desprende, por la tobera que desprende el cohete en su parte más baja. Vamos a ver ahora que empezará ahora lo que es la cuenta atrás y bueno, seguiré comentando. There's a whole bunch of work they're doing as they start to do that, but it looks like everything's on track. Yeah, we've had the comm checks, the seat rotation, suit leak checks, they're complete. And so now we're just tightening up that hatch. Thanks, Daryl. That's right. We're exactly T-minus 10 and a half minutes until liftoff of Crew 6. As you can see there on your screen, Falcon 9 is underway with propellant loading, as indicated by those white clouds forming around the vehicle. The fuel loading is complete on the second stage. LOX load remains underway. It's about 40% full on the second stage. LOX load also underway. Dragon, SpaceX, confirm crew displays configured for launch. SpaceX Dragon, crew displays are configured for launch. Copy that, Steve. And once again, on behalf of the entire SpaceX team, we're honored to have you aboard Dragon Capsule Endeavour on its next trip to the International Space Station. We wish you a great mission, good luck, Godspeed, and enjoy the ride. You heard those calls. The Falcon 9 fully fueled with RP-1.
rocket fuel as well as the liquid oxygen. That call of Dragon is an auto idle. There's going to be a series gas of calls. Has started. There's the gas closeout purging the lines of the fuel that has supplied the Falcon 9. RP-1 and liquid oxygen. Also wait for a call of the arming of the flight termination system. The Dragon flight computers are configured for launch. Flight termination system will allow Falcon 9 to talk to Dragon on the ride uphill. Terminate the flight, Falcon issuing an abort. Startup. Dragon is in countdown. Ready for an on-time launch for the instantaneous one. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power and liftoff. A cruise pitch. Go Dragon, go Falcon. Como he dicho hace un momento, las cámaras que están grabando esto, si se dan cuenta, la cámara sigue al cohete por el calor que desprende por la tobera. Son cámaras automáticas que tiene la NASA y va siguiendo automáticamente. O sea, ahí no interviene la mano del hombre, digamos. Y claro, con esto, estas cámaras tienen un gran zoom, como pueden ver, y la cámara automáticamente va siguiendo el cohete. Vamos a continuar. Ahora, dentro de poco, lo que es interesante, lo que hay que fijarse con detenimiento, es las estrellas. Empezarán a aparecer estrellas, que bueno, que si el cohete fuera para arriba, entonces esas estrellas las teníamos que ver de arriba abajo. Sin embargo, vemos las estrellas de abajo arriba. Eso quiere decir que el cohete va para abajo. No sé si me entenderán. O sea, si vemos una estrella, cogemos una referencia de una estrella, sabemos que las estrellas no se mueven, están ahí. En un corto periodo de tiempo la estrella no se mueve, está ahí. Pues si la cogemos como referencia a la estrella esa, lo que tenemos que ver es cuando una cámara está siguiendo el cohete, es como esa estrella tiene que ir de arriba a abajo y no de abajo a arriba, como sucede en este vídeo. Y es lo que tienen que prestar mucha atención a esa estrella, a esos puntos luminosos que nos señalan que el cohete lo que hace es caer en picado. Esta gente, claro, ahora ya todos los lanzamientos te lo hacen de noche y nublado, pero se olvidan que si se edita el vídeo este y se pone, como he hecho yo, se pone a máxima, ponemos a máxima intensidad con la edición, el brillo y las zonas claras, pues conseguimos ver las estrellas, y por las estrellas vemos que el cohete cae. Vamos a seguir viéndolo. Right now, past max security
aparecerán unas pocas estrellas, pero al final es donde se ven más. El cohete ya va en forma horizontal. O sea, ya no va vertical para arriba, para el espacio, donde sería lo normal que fuera. We're about 30 seconds away from main engine cutoff, which will be followed quickly by stage separation and second engine start, which is the ignition of that MBAC engine on the second stage. Ahora ha pasado una estrella. Ahora ha pasado por aquí, ha pasado una estrella. Lo que hay que mirar es que las estrellas vienen de abajo para arriba. Vienen de abajo para arriba. ¿Eso qué significa? Que el cohete este está cayendo porque las estrellas van de abajo para arriba, de abajo para arriba. Y en esta toma lo mismo, van de abajo para arriba la estrella, de abajo para arriba. Eso significa claramente que el cohete va para abajo, porque si el cohete fuera para arriba, lo que teníamos que ver es que al contrario, la estrella la veríamos de abajo, de arriba para abajo. O sea, esto es lo que tendríamos que ver. Las estrellas que van de arriba para abajo, si el cohete subiera. Pero pasa lo contrario. O sea que tratan de engañarnos, pero no pueden. Fíjense ahora, porque ahora es cuando salen más estrellas, y como las estrellas se ven, como salen de aquí, puntos pequeñitos, luminosos, y van, son las estrellas, y van de abajo para arriba. Eso significa que el cohete está cayendo totalmente en vertical, cae en picado hacia el mar. Vamos a continuar, pero céntrense en eso. Now about 10 seconds away from main engine cutoff. Ahí pasan varias, un montón de estrellas que se ven para arriba. Fíjense las estrellas como van para arriba. Eso es que el cohete está cayendo. Second stage is now carrying the crew 6 astronauts to orbit. Beautiful view there on the left hand side of your screen coming from the first stage. Otra estrella que va subiendo, otra más. ¿Cómo suben las estrellas y cómo baja el cohete? Hay que pensar que las estrellas están fijas. Otra estrella que sube más para arriba. Otra más. ¿Ven cómo suben las estrellas? Otra más. Just like you heard just there, as we pass over the various ground stations along the ascent track. Otra más, estrella más. Dos más. ¿Cómo sube la estrella? Eso es que está cayendo el cohete. Es perspectiva. Bueno. Ahora nos dan las gracias por verlo. Vale. Yo también le doy las gracias por verlo y ver que me están engañando. Bueno, pues nada, cortaré el vídeo aquí y espero que les guste. Y si tienen alguna pregunta, pues lo dicen. Pero claramente aquí se ve por la referencia, si tomamos como referencia las estrellas y se ve que el cohete cae. Porque estas cámaras, como he dicho antes, estas cámaras lo que hacen es siguen al cohete, tienen un gran zoom, siguen al cohete por la luz que desprende el cohete. Son automáticas, o sea, y claramente por la referencia con las estrellas, pues se ve
se ve que cae. Pero, claro, para eso hay que editar el vídeo, como he hecho yo, y darle el máximo brillo y la máxima claridad. Bueno, espero que les guste. Y si hay alguna pregunta, como siempre, en comentarios, y si lo sé resolver, pues les daré respuesta. Hasta luego.